Chayo, un poquito para ti, Chayo. Ay, guapa, muy bien. Bueno, ahora. Aquí está la segunda. Ven, grande. Guapa. Hay que echarlo para atrás. Chicos, me tengo que poner aquí. Hay que echarlo para atrás. El con. Rosario. Cuando podemos cantarnos una cosita. Vale, lo vamos a compartir con todos, así que a escuchar. Gracias. Una lágrima que me caía, un sonrillo inmenso y una cara de alegría. En mi brazo ya te tengo, ay, qué ganas yo tenía. Qué bonita que te quiero, eres mi mundo y eres mi vida. Un 1 de octubre, una ilusión nace de mí dentro del alma, y con mirarte soy feliz, valió la pena tu llegada. Mi corazón gracias a ti late de amor cada mañana. Quiero agradecer a Dios este regalo que hoy me manda. Mi corazón gracias a ti late de amor cada mañana. Quiero agradecer a Dios este regalo. Vamos a abrirnos, ¿no? Gracias. Mirar un poquito todo por regalo. ¿Qué vas a hacer? Ahora podéis mirar para acá un segundito. Que vaya a tirar el teléfono. Es que está todo por ahí. Bueno, nos vamos. ¿Vale? Enhorabuena, ¿eh? Gracias. De este lado, por favor. ¿No, padrino? Claro, eso te iba a preguntar, ¿quiénes son los padrinos? Sí, Rosario. El mejor de mis hijos. A ver, presenta, Rosario, nos presenta. Una presentación de los padrinos. Bueno, ella es Mercedes, hola, amiga de toda la vida de Chipiona. Y él es Carlos, amigo de Madrid de toda la vida también. Un hijo adoptado nuestro. Uno más, uno más. Qué orgullo, ¿no? Ser los padrinos de esta fiesta bonita. Nuestro, enhorabuena. Gracias. Hay que hacer una cosa, no, foto, mi programa. Hay que portarse bien con qué tiempo, ¿eh? Bueno, pero luego me tengo que... Venga, vale. Aquí, por favor. De frente, Rosario. Rosario. A la derecha, Rosario, de frente. De frente, por favor. Vale. Ya. Venga, Jesús, tío. Tú mismo lo dijiste, esa niña de qué tiempo tan feliz. Sí, esa niña de qué tiempo tan feliz. Espera, vamos a ver, vamos un poco para ahora. Bueno, tenemos además a compañeros que están con nosotros en este día.
y ya os contaremos el domingo a ver cómo va el bautizo. Por ahora muy bien. Pues muy bien, no ha llorado nada. Nada, ni cuando le han echado el agua. No ha llorado nada. Muy bien. Ha entrado dormidita y sale dormidita. Más tranquila que su hermano, es que le gusta aquí correteando. Bueno, es que mi niño es puro nervio. Guapísima. Pero también es muy bueno, muy, muy bueno. ¿Os habéis emocionado vosotros, ¿no, Rosario? Yo me he emocionado un poco cuando he entrado a la parroquia. Un poquito, sí. Porque es verdad que nosotros no le dijimos al párroco ni quién éramos, ni las cámaras que podían venir. Y bueno, me ha llamado 20 minutos antes, cuando ha visto todo lo que había aquí detrás. Y la verdad que me he preocupado un poquito pensando que a lo mejor no me la bautizaba. Pero no, el padre Lorenzo se ha portado súper bien, súper bien. Lo único que nos ha dado ha sido facilidades y yo tenía mucha ilusión de bautizarla este día, porque este día era cuando quería casarme y bueno, va a ser el bautizo de mi niña. Y el aniversario de tus padres, ¿no? 33 años de casados y el día 11 del 11 también me bautizaron a mi hermano y a mí. Somos mellizos y nos bautizaron también este día, entonces yo tenía mucha ilusión. Muchas gracias. Pasarlo bien. Muchísimas gracias a todos, ¿vale? Que lo paséis bien esta tarde, lo que quede de lo bautizo. Pasaremos muy bien. Gracias. Sí, un totalito, a ver si puedo parar. Sí, mira. ¿Sí?